Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Agradecemos su presencia en este evento para la firma del acuerdo marco de colaboración entre Radio Educación y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. El propósito de este acuerdo es estrechar los lazos entre ambas instancias para impulsar nuevas vías de cooperación. En este mismo acto se llevará a cabo también la entrega de certificados de estándares de competencias laborales al personal de Radio Educación y del ILCE. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y también a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Para celebrar este acto por parte de Radio Educación, contamos con la presencia del licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación. Adriana Solórzano Fuentes, directora de producción y planeación. El licenciado Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca. Por parte del ILCE se encuentran con nosotros el doctor Salvador Percancio Mendizábal, director general del ILCE. Bienvenidos. La doctora Hilda Judith Morales Cienfuegos, coordinadora de la Unidad de Proyectos Educativas y coordinadora de posgrados. La maestra Rebeca Domínguez Serio, coordinadora de Radio y Televisión. Para comenzar este acto, pedimos al doctor Salvador Percancio Mendizábal, nuestro director general del ICE, que nos dirija. Muchas gracias, pues muy buenos días a todas y todos. Es realmente un gusto de verdad, reunión que nos convoca a dos grandes instituciones, sin duda, en el sistema audiovisual de trabajo público, de servicio público, de beneficio público en México y diría yo más allá de sus fronteras. Es un gusto verdaderamente tener aquí al director general de Radio Educación, el licenciado Jesús Alejo Santiago, quien además de ser un extraordinario funcionario público, un extraordinario director de una institución pues casi centenaria, es un extraordinario profesional de los medios de comunicación, de la radio, de Radio Educación, y sobre todo es un gran ser humano. Y por supuesto al equipo que le acompaña, a la maestra Adriana Solórzano, al licenciado Heriberto Acuña, con el cual nos vimos en la mañana en la sesión del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación de México. Y por supuesto mis compañeras Rebeca, Hilda, las y los colegas que están aquí presentes y quienes nos siguen, por supuesto, a través de la transmisión en nuestros canales de comunicación. Sin duda un gusto, sean muy bienvenidos al ILCE, compañeras y compañeros. El ILCE y Radio Educación tienen una historia común, sin duda tienen objetivos comunes, tienen significados muy parecidos, tienen esencias muy convergentes y desde los propios nombres, de las instituciones, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, cuyos objetivos, misiones primordiales son precisamente el desarrollo de la educación y de la cultura a través de la comunicación precisamente y de la tecnología. Y por supuesto, Radio Educación, que es una institución que precisamente surge por esa necesidad, con un planteamiento visionario de nada más y nada menos que el maestro José Vasconcelos, también de poder llevar la educación a través de la radiodifusión a todos los rincones del país. Y ahora como un organismo de la Secretaría de Cultura que precisamente también suma Radio Educación su experiencia y su origen y su esencia como un organismo de educación, ahora se enriquece con este crisol de un planteamiento cultural al ser un organismo que pertenece a la Secretaría de Cultura, bueno, que está adscrito a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Con lo cual, para el ILCE como un organismo internacional, intergubernamental,
con sede en México, creado por mandato de la UNESCO en 1956, ya desde su fundación el ILCE, con una vocación de los medios de comunicación. El ILCE surge en 1956 por mandato de la UNESCO y surge como Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Estamos hablando del 56, y en 1979 se transforma en Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Sin duda, las posibilidades de colaboración con Radio Educación y el ILCE son amplísimas. Incluso me permito no hablar ya de posibilidades, sino de realidades, porque en realidad, señor director general, colegas, amigas, amigos, este acto de firma de convenio es realmente la formalización de un trabajo cotidiano que ya han venido realizando estas dos grandes instituciones. En realidad es la protocolización del matrimonio, permítanme decirlo así, de Radio Educación y el ILCE, que ya ha venido gestándose desde hace varios meses, desde hace ya varias jornadas. Y sin duda alguna, estas dos grandes instituciones tienen historia de colaboración, tienen historia de vinculación, pero tengo que decirlo, los hombres y las mujeres hacen a las instituciones también, y si no, al menos contribuyen. Y la verdad es que desde la llegada de Jesús Alejo Santiago a Radio Educación, y por qué no decirlo también desde nuestra llegada, desde este equipo del ILCE, de la transformación, ha habido una sinergia y un trabajo colaborativo incansable. Hemos colaborado no solamente con la compartición de contenidos, que ya de suyo es relevante, sobre todo, hay que decirlo, desde Radio Educación para el ILCE, pero también colaborando en iniciativas conjuntas que tienen que ver con formación y capacitación, por ejemplo, a través de la Red México, que tienen que ver con certificación de competencias, que precisamente hoy vamos a dar testimonio precisamente de los frutos de ese trabajo, pero también, por ejemplo, en espacios como lo he dicho, la Red México, la Red Nacional de Medios Públicos de México, antes Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, en la que participan las dos instituciones, sino en otros espacios también técnicos de colaboración, como el propio Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación de México, en el que participa, por supuesto, activamente Radio Educación, y en el que del cual es presidente o ocupa la presidencia en este momento el ILCE. Así que, bueno, otros espacios relevantes también de colaboración entre estas instituciones, como nada más y nada menos que la Bienal Internacional de Radio, que organiza Radio Educación y que esta última edición se llevó a cabo en el estado de Tlaxcala, con, por supuesto, un éxito rotundo, además de colaboraciones de carácter de asistencia técnica, proyectos de desarrollo conjunto y, bueno, en otras iniciativas en las que Radio Educación y el ILCE participan, como nuestra vinculación, por ejemplo, con la Fonoteca Nacional y con otros espacios, en el marco, por supuesto, también de la colaboración con la RUM, la Red de Radios Universitarias de México, y la Radio Internacional Universitaria. Como verán, amigas y amigos, esto es prueba de que el día de hoy es un momento de formalización del trabajo intenso, muy productivo, muy estrecho que hemos realizado, que han realizado estas dos grandes instituciones, Radio Educación, que sin duda es una radiodifusora de servicio público con carácter cultural y educativo, que produce y transmite programación de calidad y que, por supuesto, contribuye también a la construcción de ciudadanía, fomentando valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión, responsabilidad ética informativa para un mundo pues mucho más democráticos. Así que no me queda más que agradecer a Radio Educación, al señor director general y a través de él, a su excelencia, la señora Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, por precisamente todo este apoyo, toda esta facilidad de vinculación y de coordinación entre nuestras instituciones y este momento que marca esta formalización
que sea el inicio también de esta consolidación de nuestra colaboración ya cotidiana y ordinaria, que nos lleve pues esta firma de convenio hacia una nueva etapa de construcción de proyectos conjuntos, de colaboración decidida para un objetivo fundamental que compartimos, que es el beneficio de las audiencias, el desarrollo de la educación y de la cultura, la generación de contenidos de valor para tener contenidos que generen un espacio mediático y una opinión pública más democrática que contribuya precisamente a consolidar unas sociedades más participativas, más justas, más libres, más igualitarias y que garanticemos el derecho a la información, a la educación y a la cultura. Muchísimas gracias a todas y todos. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor Percance, por sus palabras. Pedimos ahora al licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, que nos brinde su mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un reto hablar después del doctor Salvador Percastre porque nos deja nada más con la idea de decirle exactamente lo mismo. Completamente de acuerdo, firmo las mismas palabras, estamos en la misma sintonía. Muchísimas gracias por esta bienvenida, Salvador. Permíteme que te tutee en estos momentos, pero sí me gustaría hacerlo por la calidad, por el crecimiento, por el desarrollo precisamente de este intercambio que hemos sostenido desde hace 2 años que estoy al frente de la emisora. A mí me resulta fundamental, lo hemos platicado en todo momento, que se impulsen este tipo de uniones, porque a final de cuentas son los mismos esfuerzos en los que estamos encaminados como instituciones, ya con una larga data además. Eso es muy importante de señalar, de mostrar en todo momento la importancia que tiene este tipo de colaboraciones y la idea y lo necesario que es seguir hacia adelante. Agradezco la anfitrionía del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Rebeca, maestra, como siempre, muchas gracias. Doctora Hilda Judith, maestra Adriana Solórzano, el queridísimo Heriberto Acuña y, por supuesto, a los compañeros del ILCE y también a mis compañeros y compañeras de Radio Educación que nos acompañan esta tarde, este mediodía, aquí en este hermoso edificio del Instituto del ILCE. Hay esencias convergentes, como bien decías, doctor, y una de ellas se encuentra en este mural que tiene el ILCE, la modernización educativa, realizada por Renato Esquivel Romero. Entre algunas imágenes que tiene este mural, que por lo menos hay algunos que forman parte de nuestra memoria colectiva, alcanzamos a ver el perfil de José Vasconcelos. En el extremo superior izquierdo de la obra, si no, mi memoria no me lo dice mal. Y eso me permite decir, así o más cercanos comenzamos la historia entre el ILCE y Radio Educación. Como señalaba hace algunos minutos, desde hace algunos años se ha producido una colaboración muy estrecha entre ambas instituciones y desde diferentes áreas, tanto en la difusión y promoción de actividades como en el apoyo que nos brindan para la Bienal Internacional de Radio. Por poner apenas ejemplos muy sencillos, pero detrás de ellos sin duda hay una colaboración que va mucho más allá, con acciones que buscan resaltar el trabajo colectivo que se puede desarrollar. Muchas veces no son de relumbrón porque aparecen ahí en un aspecto que no todo mundo conoce, pero que sin duda son muy importantes para ambas instituciones y en este caso, si me permiten, hablaré precisamente de la certificación de competencia laboral en el estándar de gestión de documentos sonoros, uno de nuestros proyectos colaborativos más recientes y, si me lo permiten, de los más importantes que se pueden desarrollar, porque no solo es para Radio Educación, sino es para todos los que tengan esta experiencia. ¿De qué se trata esto? Como ya lo sabemos, bueno, lo saben más mis compañeras y compañeros aquí presentes, de contar con un documento que reconozca esta actividad que solemos desarrollar de manera cotidiana y sobre todo a partir de la pura práctica. En
realidad el manejo de archivos sonoros, porque si bien hay algunas carreras como en el periodismo que se pueden tener materias para la redacción, para talleres de radio, de televisión, para el manejo de la cámara, etcétera, etcétera, pocas veces nos hablan de los archivos sonoros, por no decir nunca. Y no conocemos de qué se trata esto. Lo tenemos incluso, lo confundimos muchas veces como un asunto más de biblioteconomía, aun cuando sabemos que eso es netamente de libros, pero se confunde por ahí muchas de las actividades que desarrollamos, y desde 2019 se empezó a realizar esta tarea que me parece no fue nada sencilla. Participaron diversas personalidades, diversas instituciones, por supuesto el ILCE, la Fonoteca Nacional, la Fonoteca del INAH, incluso la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Archivo Histórico de la UAP, Radio Educación a través de Heriberto, y todos estos esfuerzos reunidos tan solo, y digo tan solo muy entre comillas, para elaborar un estándar que una vez aprobado por esta instancia que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias Conocer, permita también la certificación en la evaluación de la competencia de estos candidatos. Así, en el caso de Radio Educación, fue el jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca, Heriberto Acuña, el encargado de preparar al primer grupo de trabajadores de la emisora que se certificaron en un trabajo de capacitación, en el que, por supuesto, se contó con el apoyo de gente de ILCE. Muy especialmente agradecemos como institución a Alfredo Guadalupe Hernández y Adolfo Campos Sánchez. De esta manera, a fines del año pasado, Ana Lilia Monroy Mercado, Brisa Guadalupe Sánchez, Brenda Angélica Álvarez, Juan Ramírez Paulino, Liliana Trejo Flores, Daniel García Robles, lograron ya contar con su certificado en gestión de documentos sonoros. Esto es, ya cuentan con un reconocimiento oficial de su capacidad y experiencia en el manejo, la documentación, la valoración de las condiciones físicas de los soportes y las características técnicas de estos documentos digitales. Y esto es importante, como decía hace unos minutos, para Radio Educación, pero también para muchas otras emisoras, televisoras, que hacen este mismo trabajo sin que nadie se los reconozca. Y aquí ya hay un reconocimiento, gracias al ILCE, que tiene la validez oficial. Y eso me parece que resulta muy importante destacar en estos momentos. Y estos son ejemplos de lo que, como bien decías, doctor Percastre, forma parte de este acuerdo de colaboración. En realidad es cierto, ya nada más es formalizar un trabajo que hemos desarrollado desde hace varios años, que hemos enfatizado en los últimos años y que esperemos nos permita seguir hacia adelante, como bien decías, en otro tipo de esfuerzos, en otro tipo de colaboraciones, que a final de cuentas el campo de acción en el que estamos es bastante amplio. Y de esta manera me permito decir que un tanto unidos por la figura de José Vasconcelos, por objetivos que apuestan por atender a la sociedad, como bien decías, doctor, por actividades que buscan el intercambio entre contenidos y tecnologías de comunicación, pero también por el lema que rige al ILCE, lo mencionabas en una actividad en la noche de ayer en el Palacio de la Autonomía, innovar para el conocimiento, muy en comunión con la frase que también define el centenario de nuestra emisora, una historia hacia el futuro. Eso es lo que buscamos en este centenario de Radio Educación. Hacia allá va el ILCE, hacia allá vamos nosotros en Radio Educación. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los que hoy van a recibir este documento ya oficial, y también a los compañeros y compañeras del ILCE que han hecho posible toda esta labor, y por supuesto, doctor Percastre, muchas gracias a ti, como siempre, por la generosidad que muestras, por el talento que tienes, por la capacidad que hay en cada una de las acciones que desarrollas. Muchas gracias. Buenas tardes. Propuestas innovadoras en programación y formatos radiofónicos. Adelante, por favor, si son amables.
Vamos aquí una pestañita por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor. Muchas gracias.
Juan Ramírez Paulino, de Radio Educación. Muchas felicidades, Juan. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades, Lili. ¡Bravo! Pues bien, de esta forma damos por terminado este acto para la firma del convenio marco de colaboración entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y la de Educación y la entrega de certificados de competencias laborales. Agradecemos su presencia aquí en la sala, al licenciado José David Kimbar, de las instalaciones del ICE, hoy 28 de febrero de 2024, no sin antes invitarles cordialmente a la toma de fotografías en este recinto, así como en la entrada del instituto, y si a él le gusta, pasará un recorrido por las instalaciones del ICE, con todo el gusto los podemos acompañar. Muchas felicidades a todas y todos, son un orgullo para nuestras instituciones. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Una foto primero con el maestro Alejo, porque si no luego ya empezamos a desvariar. Empezamos a desvariar.